Bueno, aprovechando la presencia de los abogados del CIDE, ya tuvimos una primera plática con Javier Cruz Angulo, pero no quise perder la oportunidad de hablar también con José Antonio Caballero Juárez, otro de los abogados fundadores de la Clínica de Interés Público del CIDE y catedrático de esta institución. Toño, gracias por aceptar, después de una larga jornada de chamba y de capacitación ahí con los jóvenes universitarios, platicar un rato, ¿no? Al contrario, muchísimas gracias. Yo quiero cambiar un poco el tema que traté en la entrevista anterior, porque creo que el momento en México es ahorita, casi te diría que refundacional de la cuestión de los derechos humanos, por lo que hemos visto, pues estas violaciones gravísimas, te diría en Guerrero y en muchas otras partes del país, pero también porque se viene la coyuntura de la designación del nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Desde el foro jurídico, ustedes, desde la academia, ¿cómo están viendo el tema, la agenda de los derechos humanos en México en este momento? Me gusta mucho la manera que lo planteas como refundacional. Efectivamente, en 2011 se modificó la Constitución. Hoy en día tenemos una nueva Constitución muy enfocada a los derechos humanos. Pero lamentablemente sí, las instituciones no habían cambiado. Lo que estamos viviendo ahora me parece que es reflejo precisamente de pues los rezagos que tenemos en materia de derechos humanos. Uno de ellos, también lo mencionaste, creo que es muy claro y creo que hay que decirlo así. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hoy por hoy no está dando el tipo de resultados o llenando el tipo de expectativas que tenemos los mexicanos sobre un organismo como estos. Este tipo de organismos tiene como capital básico la legitimidad. Cuando sale el ombudsman a decir algo, se espera que la población esté razonablemente identificada con lo que está diciendo y esté razonablemente de acuerdo con lo que está diciendo. Cuando tenemos un ombudsman oculto, un ombudsman que está buscando pues muchas otras oportunidades para salir que no necesariamente están relacionadas con su labor, con su mandato, pues claramente tenemos una crisis. Pero además esto no es simplemente que el ombudsman diga cosas. El ombudsman está precisamente para eso. Parte de los descontroles que tenemos, parte de las violaciones de derechos humanos que estamos viendo en los periódicos hoy en día, es precisamente por este silencio. ¿Sí? A veces se piensa que las comisiones de derechos humanos son un estorbo. No, cumplen una función precisamente No, al aportar al debate. la piensan Exacto. los que violan los derechos ¿Sí? humanos, Sí. Pero son esa piedrita en el zapato, si se quiere ver, de la democracia que nos va anunciando precisamente cuando las cosas no van bien. Y está bien tener precisamente esas voces. Una comisión de derechos humanos que sea complaciente, pues no sirve para nada. o también oportunista. O sea, vimos el caso Tlatlaya, donde Así hubo es. dos resoluciones Sí, muy sí. contradictorias entre sí, hechas por la misma institución, por el mismo ombudsman. Absolutamente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso en el caso Lucero, aquí en Guanajuato, esperó a que estuviera resuelto el amparo para pronunciarse. Perdón, en ese momento ya no sirve para nada. Ya se había ganado el asunto, ya no había condiciones. Ese es el tipo de oportunismo que francamente no le viene bien a nadie. Ahora, este deterioro viene de otros ombudsman, se acentuó en el actual. También vemos que hay una tentación del Estado por cooptar este tipo de instituciones, ¿no? Bueno, lo vemos en Guanajuato. Aquí son procuradores de derechos humanos, pues regularmente en su último tramo están buscando cómo se insertan en la administración, cómo son magistrados, cómo. Y bueno, eso ya cambia totalmente la perspectiva. Se vuelve una chamba, no se vuelve una vocación. Efectivamente, yo creo que es un fenómeno nacional. Un alto porcentaje de las comisiones de derechos humanos del país, incluyendo la nacional, tienen problemas muy importantes en cuanto a la efectiva independencia y la efectiva autonomía de los funcionarios. Y esto no se logra simplemente con mecanismos de elección, se logra con convicción. Quienes asumen la posición, pues necesitan tener. Me parece que también tenemos que hacernos cargo en los procesos de selección. Pues favorecemos en términos generales, o se entiende que esto es un botín de algún partido político que pueda tener una mayoría y hay mucha irresponsabilidad en esto. Y también se dice, bueno, nombremos a alguien que no esté molestando, sino que lo haga. Pues si vamos a hacer eso, no necesitamos estas instituciones. Ahora te voy a meter en un lío más grande, porque hoy vivimos también una crisis muy profunda de los partidos políticos, Así es. ¿no?
El PRD en Guerrero patinó por todas partes. El PAN tiene serios problemas en relación a su comportamiento en la Cámara por su apoyo a las reformas estructurales, no como alianza política, sino recibiendo contraprestaciones de otro tipo, económicas incluso, como es el manejo de los presupuestos federales, ¿no? Y bueno, el PRI yo creo que también con serios problemas de credibilidad porque no está viéndose como un partido diferente al que se fue en el año 2000. Y ellos son los encargados de nombrar a este ombudsman. Y las negociaciones parecen ser pues negociaciones muy mercantiles. Los votos en las cámaras para respaldar decisiones como la designación de un ombudsman no está pasando por una agenda, por consultar a la sociedad, etcétera, sino por como ya lo vimos en el Instituto Electoral, en la conformación de ese nuevo consejo. Entonces, ¿qué va a pasar en esta coyuntura? ¿Qué sería bueno que pasara, mejor dicho? Porque una Comisión Nacional de Derechos Humanos legítima incluso podría servir un poco para salvar de... la crisis es demasiado profunda para pensar que eso solo los pudiera salvar. Pero para tener instrumentos, ¿no? Es el primer paso. Definitivamente una política de derechos humanos legítima, sustentada en un ombudsman legítimo o una ombuds, un ombudsperson, en el caso de las mujeres, ¿sí? Legítimo es el primer paso. De la crisis no vamos a salir mañana. Tenemos que tener muy claro eso los mexicanos. La crisis que tenemos en materia de derechos humanos, pues no va a desaparecer. Tenemos gente en Tamaulipas con problemas muy importantes de derechos humanos. De hecho, de eso no sabemos muy poco. Sabemos muy poco. ¿Por qué? Porque no hay ni siquiera prensa que nos permita informar. Entonces, ahí hay silencios mucho más complejos, muy peligrosos. De los sitios de donde nos enteramos, bueno, pues tenemos elementos, pero eso indica que en el país en general. Ahora, los partidos ganan teniendo un árbitro imparcial en materia de derechos humanos. Un árbitro en el que todo el mundo pueda confiar, un árbitro que no sientan que esté sesgado y que asuma efectivamente el compromiso. La llamada de atención en este momento para los partidos y para el Estado mexicano en términos generales es que no podemos seguir manteniendo la idea de que aquí no pasa nada. Claro que están pasando muchas cosas y están pasando cosas muy graves. Y en ese sentido, el primer paso es que exista un mecanismo institucional, que lo hay, pero que sea efectivo para señalarlas. El segundo paso en la legitimidad de los partidos es acabar con las autocomplacencias y las complicidades. Hoy en día una pregunta muy difícil para los partidos tiene que ver con el financiamiento, y cuando tienes, por ejemplo, a la delincuencia organizada financiando partidos, pues a nadie le gusta y todo el mundo cree que pues, el enfrente está igual. Tenemos que empezar por acabar con esto. Insisto, no lo vamos a acabar de la noche a la mañana, pero necesitamos dar pasos convincentes y pasos creíbles de que esa política va a implementarse. Me llama mucho la atención una cosa: el presidente había hablado originalmente que un tema era la corrupción y que la corrupción en todos los niveles. En el informe de gobierno no presenta corrupción, hay que esperar a que se le empiece a recordar esta tarea. Y ahora hay varios proyectos, bueno, los proyectos están hechos a veces también sobre las rodillas. Un proyecto en tema de corrupción es infinitamente más complejo y hay que pensarlo muy bien. Habíamos visto a víctimas de violaciones a los derechos humanos y a abogados, seguramente tú estás muy al tanto de eso, recurriendo a instancias internacionales, a la Comisión Interamericana, a Human Rights Watch, pero como nunca vimos que tuvo peso la opinión internacional ahora con el tema de Iguala y de Ayotzinapa, ¿no? Creo que también eso nos da una medida de la debilidad institucional para procesar nuestras propias contradicciones. Absolutamente de acuerdo. De hecho, es una muy mala noticia que tengamos tantos organismos internacionales preocupados por los derechos humanos en México, porque eso quiere decir que precisamente nuestras vías institucionales no están funcionando. Es decir, esto deja en tela de juicio la operación del Estado mexicano en el sentido más amplio de la palabra. Es decir, efectivamente es muy bueno que haya instancias internacionales, qué bueno que las hay, cuando los problemas existen hay que recurrir a ellas, pero estas son instancias límites. Estas funcionan por el principio, vamos a decirlo así, de subsidiariedad. ¿Qué quiere decir esto? Si el Estado no te lo resuelve, están esas instancias, pero no podemos tener un escenario donde todo tenga que terminar ahí, porque entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que las cosas aquí adentro no están funcionando. Y hoy por hoy, pues el mensaje, me temo, tiene un tono de ese estilo, de que hay muchas cosas que no están funcionando y hay incluso una política dura de un menosprecio institucional a los derechos humanos como en una retórica de que son un obstáculo, por ejemplo, para las fuerzas de seguridad. Perdón, no son un obstáculo, son una obligación de las fuerzas de seguridad
cumplir y respetar los derechos humanos y con eso hacer su trabajo. Oiga, que con eso no se puede. Nadie dijo que ser policía o ser agente del Ministerio Público es una función fácil. Pero precisamente por eso el Estado les da recursos, los capacita y se espera que entonces sean funcionarios probos y que cumplan con su función con un estricto respeto a los derechos humanos. Y finalmente, el tema de las universidades y los jóvenes, ¿no? Tú estás muy en contacto con jóvenes. Hemos visto una mayor presencia, como que ya no les gusta este país tampoco. Después de años de mucha apatía o abandono del debate público por parte de los jóvenes, en este momento en las universidades están pasando cosas, ahí van, digo, no quiero pecar de demasiado optimista, y no dejan de ser un recurso importante para renovar todo, desde el sistema político hasta nuestra moral pública, ¿no? ¿Qué me dices de eso? La efervescencia de las universidades yo creo que es una muy buena noticia, que es excelente que exista debate, que se cuestione, es la función precisamente de los estudiantes, me parece. Esto lo tenemos que hacer con cuidado y bien hecho, me parece. ¿Con cuidado qué quiere decir? El paro per se no es una buena idea. Los estudiantes tienen que mantener su línea de aprendizaje. Creo que esto hay que tenerlo muy clarito, ¿sí? Entonces, los paros pueden ser buenos mecanismos iniciales para llamar la atención, pero las estrategias de paro indefinidas me parece que son muy complicadas. Los estudiantes tienen que prepararse, porque si no se preparan, precisamente el tipo de reivindicaciones que tienen les va a costar mucho trabajo poderlas hacer. En ese sentido, creo que es fabuloso que tengamos otra vez universidades muy activas o estudiantes muy activos en los cuestionamientos públicos. Eso es precisamente, yo creo, que uno de los motores de la democracia y debemos fomentarlo. Toño, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Ya te voy a dejar que descanses. No, gracias. José Antonio Caballero Juárez, catedrático del CIDE, del Centro de Investigación de Docencia Económica y fundador de esta clínica de interés público que aquí en Guanajuato particularmente, pues creo que ha hecho cosas importantes. Espero que no sea la última vez que platicamos. No, muchas gracias. Más que fundador, cómplice de la clínica. Cómplice, es mejor. Bueno, aquí terminamos esta entrevista. Vamos a una pausa.